Hola, bien nomás. Hola. Hola, ¿cuál es el reclamo? ¿Qué tal? Buen día. Hola. ¿Qué tal? Bueno, el reclamo que estamos haciendo en este momento es para que cumpla el gobernador con lo que había pactado, que es la pagar la cláusula gatillo. Y otra de las cosas es, bueno, que tengamos aumento este año, porque no hubo ningún tipo de aumento. Y bueno, después también lo de INSEP, que estamos bastante desprotegidos, nos pusieron a los docentes en el medio para que denunciemos a nuestros médicos y no podemos hacer eso. Ellos son los que deben resolver la situación. Así que bueno, esperemos que los docentes sean convocados para ver qué es lo que van a hacer con nosotros y nos van a dar aumento. Pienso que estamos muy mal en este momento. No nos alcanzan los sueldos, todas las cosas aumentan. Así que bueno, esperemos respuesta. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hola, ¿cuál es el pedido? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Y el plus médico, no queremos que nos cobre. Uh-huh. Que haya buena atención, los medicamentos, por ejemplo, también, que no hay. Y si hay, no entra en la mutual. Y todo lo que nos adeudan, que sea pronto el pago sería. Uh-huh. Y acá el INSEP, que se regularicen. Los pagos que están atrasados, por ejemplo, hay para cuidadores familiares que todo el año no solucionaron, quedaron sin el pago de fe y muchos enfermos que lo necesitan. Los medicamentos, el plus médico y después la cláusula de gatillo, que es lo que más en este momento urge, que están totalmente atrasados. Con respecto al pedido del 82% móvil, también, para los jubilados, ¿ellos tuvieron algún tipo de respuesta o no? Ninguna respuesta tuvimos, bastaba nada. A este momento no tenemos ninguna respuesta. Bueno, muchas gracias.